Soy Mateo García, tengo 16 años y mi talento son las artes plásticas. Desde pequeño siempre he dibujado, pues le hacía cartas a mi mamá, en la escuela y todo. Pero cuando yo estaba en el grado sexto, en el colegio había un grupo que se llamaba Vigías Jóvenes Exploradores. Entonces ahí hacían la historia y yo me metí a ese grupo. Y entonces ahí fue donde yo empecé la primera vez a dibujar personas, a dibujar historias, a empezar a inventar todo eso. Es donde yo empecé. Yo pinto, dibujo, esculpo, pues yo prácticamente hago de todo, con reciclaje, con porcelanicrón, óleo, acrílico, acuarela, con todo. Pues no sé, yo siento que en el dibujo me siento mucho más cómodo. Pues al coger el lápiz es mejor que coger un pincel y estar mezclando y todo eso, entonces es mejor, me gusta más el lápiz. La pintura y la escultura. Eso llegó después cuando mi abuela se casó con un señor peruano, que es artista plástico. Entonces cuando él llegó, él me empezó a enseñar pintura, escultura y todo eso. Entonces yo ya le cogí el ritmo también a él. La obra que más me ha gustado que yo he hecho es un dibujo del pintor Salvador Dalí. Si yo pasaría a estudiar derecho, pues esperaría acabar y después empezaría a estudiar artes plásticas, obviamente. O arquitectura también me gusta mucho.